A continuación tenemos la intervención para finalizar este primer encuentro mundial de ciudadanos del mundo 2015 realizado en Madrid, en la capital de España. Tenemos el grato honor de recibir en su ponencia e intervención a la coordinadora general Elba Berrús, desde Los Ángeles, Estados Unidos. La señora Elba Berrús es miembro fundador de ERE, Asociación Mundial de Ecuatorianos Residentes en el Exterior, para la cual al público presente solicito encarecidamente un caluroso y fuerte aplauso para un icono de la inmigración. Adelante, Elvita. Muchísimas gracias. Permítanme comenzar saludando, felicitando a Óscar y Mackingo y a todos los organizadores de esta primera Convención Mundial de Ciudadanos del Mundo. Comprender, unirme con mucho beneplácito de que por fin pues, podamos alzar fronteras. Dios no hizo las fronteras, las hicimos nosotros. Y unirme a esta causa de la gran lucha de derechos humanos por todo ciudadano y ciudadana del mundo. He participado en la obtención, en el cambio, el logro constitucional de la doble nacionalidad y el voto en el exterior ecuatoriano. ¿Por qué? Porque creo que el ciudadano tiene que ser respetado a donde esté, llevar consigo todos sus derechos de ciudadano de origen y mantener los derechos de los ciudadanos de los países a donde nos encontremos. De allí nuestro derecho a sufragar y a que nuestra voz sea escuchada en donde estemos. Me uno a las palabras del licenciado William Murillo, de 1.800 migrantes de cuenta. Nuestra gran preocupación debe de ser también por ese tránsito inhumano que nuestros migrantes realizan. Miren ustedes, se habla ahora de 200 desaparecidos, cuando todos estos años yo he estado hablando de cadáveres no identificados en la frontera México-Estados Unidos, y hemos estado hablando con familias que cuando los desembarcan en Centroamérica, a sus hijas desaparecen en la trata de blancas. Entonces, qué bueno, es muy, muy importante, histórico el día de hoy, en que en esta primera Convención Ciudadanos del Mundo vamos a poder tratar y hemos tratado los temas reales y verdaderamente humanos del emigrante en el mundo. Agradezco, felicito y me uno a toda esta causa. Que Dios quiera, nos bendiga y sigamos adelante todos. Gracias, gracias, Elvita.